Buenas tardes a todos. Eh, hoy vamos a hablar de Ernst Haas, un, un fotógrafo con un nombre ciertamente difícil de pronunciar. A mí me cuesta bastante. ¿no? Eh, hablando de color, pues, y aunque hemos hablado casi siempre de fotografía en blanco y negro, y hemos visto algunas fotografías en color de algunos autores, bueno, pues tocaba también rendir un, un tributo, un justo reconocimiento a, a la fotografía en color. Y pues hemos empezado por este fotógrafo que, si por algo destaca en su obra, es precisamente por el tratamiento del color eh, a lo largo de su trayectoria, de su carrera, como vamos a ver. Y bueno, me, pues me he permitido ahí además ponerlo, o colorearlo, ¿no?, para, para introducirlo. Ese es el propio Erzhard en 1955, en un retrato fotografiado por, por eliot Terwitt, un fotógrafo también del que hemos hablado aquí. Bueno, este fotógrafo es austriaco, nacido en Viena, y fijaos esta reflexión a, a propósito de la fotografía también de paisaje. Un paisaje para mí es siempre una sorpresa, porque el efecto depende de la luz, de la, de la relación de luz, fijaos, luz, de los colores y de las formas en el espacio. El espacio, algo de lo que nos habla José Benito, y sobre lo que se ha escrito poco, sobre, como él nos ha dicho en algunas de sus clases. ¿no? Además, es necesario disponer de un marco que destaque una zona de otra. Esta es una de las principales diferencias entre ser pintor o fotógrafo. El pintor empieza. Su obra es una tela desnuda, mientras que nosotros trabajamos en una tela ya pintada. Por tanto, es preciso que dotemos al conjunto un marco apropiado para ordenar lo que ya existe. Recuerdo además, esto me hace recordar la, la exposición de Bancaja, que no sé si está todavía aquí en, en la Rambla, donde hay una fotógrafa que se llama Ruth Matilda Anderson, que no sé si lo comenté... Es que esto no sé si lo he contado en este foro. No lo he contado, ¿no? Ella decía, eh, está también en Valencia. No sé si el texto que cito lo leí aquí o en la de Valencia. ¿eh? En cualquier caso, ella, eh, su padre era fotógrafo, es una fotógrafa que tiene unos retratos que a mí me parecen fascinantes, un dominio del, del blanco y negro increíble. increíble. Y, y decía que llegaba a casa en ocasiones llorando por la dificultad que, entraba, que encontraba para componer, porque no veía la foto o lo que ella veía luego no era capaz de plasmarlo. Ruth Matilda Anderson, Anderson o Anderson. Y entonces su padre le fabricó un marco. Y llegaba a fotografiar a la calle con el marco, plantaba el marco, como hacían también los pintores. Y a partir de entonces empezó a mejorar sus, sus composiciones. ¿no? Pero ya verdaderamente se sentía frustrada por no conseguir plasmar en la fotografía eh, lo que ella había. Y a mí esta, esta cita de, de Haas me recuerda mucho a esas palabras. Por al final todos tenemos los mismos problemas, creo. Unos más que otros. Bueno, este es Haas, nace en, en Viena, en Austria, en 1921. Este es un autorretrato con una. Rolliflex, su primera cámara fue una Rolliflex que, que según las fuentes, pues compró a cambio de 5 kilos de, de mantequilla o de margarina. Eh, y destaca, desde luego, por pues, su aportación a la fotografía en color a lo largo de la historia. Eh, estudió pintura, tiene una sólida formación artística, como vemos también en muchos, en muchos fotógrafos. Esto se repite, el conocimiento lo hemos visto en o hemos visto en, en otros autores. Además, os recomiendo que visitéis su página y el que yo no sé si está traducida al, al, al castellano, la verdad es que es una pena porque vemos algunas de sus reflexiones escritas y me parecen muy, muy interesantes, muy interesantes, a propósito de la pintura, del conocimiento de, de la música, de, de otras fuentes de ver, en definitiva, que nutren su su, su capacidad de, de, de ver y de comprender y de hacer fotografía. ¿eh? Eh, a partir del 45 se dedica a la, a la fotografía. Y como veremos ahora hay una fotografía también muy conocida en... en en blanco y negro de su etapa, en blanco y negro. Aproximadamente de los 35, creo que 40 años que dedica a la fotografía, un tercio de su, carre de su trayectoria lo hace en, en blanco y negro y el resto en color. Hubo periodos en los que simultaneó eh, entre el color y el blanco y negro. ¿no? Eh, en, trabajó para Heute y para Life y bueno, en 1951 se traslada a Estados Unidos y se casa con esta condesa, una mujer sobre la que no pues, puedo decir nada, pero. Que me ha despertado curiosidad y voy a, voy a ver si pues sabemos quién es, ¿no? Antoinette Weckenheim. Aquí ya vemos una fotografía en color. Eh, destaca también por sus abstracciones, por aportar algo más que el color, como veremos a lo largo de esta tarde. Es un, todo un descubrimiento su, su página y su, y su galería. La cámara de 35 milímetros, pues es nuevamente una elección que, que Haas, como otros fotógrafos, adopta, ¿no? Junto con la película Kodachrome, y marca, pues, está la aparición de esta película marca un hito en la historia de la fotografía. Antes hay otros procedimientos como el autocrom, inventado por los hermanos Lumière, y esto, pues, empieza a cambiar también las cosas y, y a plantear nuevos retos para los fotógrafos y también para la impresión, por supuesto. Fue amigo de, de Bernes Bischoff, colaboró también con Inge Moraz. Y en 1962 pues, realizó una magna exposición también en, en el momma que fue pues, un hito en la, en la fotografía en color. Eh, fue participante en, en Magnum, invitado por Cartier-Bresson. Fijaos además que pues Capa, que parece que era un genio para, para los... o lince para los negocios, cuando aparece el color se dice nosotros hacemos blanco y negro, además Bresson, sabéis que destaca por su fotografía en blanco y negro, eh, necesitamos a alguien que maneje el color, y entonces contratan a este señor que fue... E incluso presidente de la agencia Magnum, y que luego abandonó por dificultades, le, le suponía más costos económicos que beneficios le reportaba también. Y participó también en, pues en el mundo de la, del cine, en, en incursiones en algunas películas como La, la Biblia de John Huston y otras como Pequeño Gran Hombre. ¿no? Aquí vemos una, una fotografía, fijaos qué, qué calidad y, en, y qué profundidad los matices del color llegó a alcanzar en el dominio de, de la fotografía este. Con independencia de otras cuestiones relativas que podemos hablar sobre la composición y demás, no, la selección de las. la distribución de. incluso la preparación, seguramente, de estos capullos de, de rosas, ¿no? con esas gotas de agua y demás. O, perdón, tulipanes, sí, tulipanes. Que me perdonen los holandeses, si hay alguno en línea. <laughs> Bien, en 1961, como vemos, abandona Magnum, el viaje a lo largo de todo el mundo. Además decía que la, precisamente la fotografía. Le brindó la oportunidad de viajar como un millonario, no, gracias a, a, a lo, los encargos que le proporcionaban las revistas también, los magazines. nada además que el, el hito de la aparición de la fotografía en color obliga a las editoriales, a las revistas, a replantearse las cosas y a empezar a buscar fotógrafos que, con, que, que dominen el color. Y eso es una revolución trascendental. Y el que manejaba el color, fichado. Porque. Desde el punto de vista visual, adoptemos la postura de, del espectador de ver el blanco y negro a la aparición del color en las revistas y además en la, en la impresión de calidad. Hoy casi no le prestamos atención. Mirar hace 5 o 10 o 15 años más o menos a las ediciones de los periódicos de hoy en día en blanco y negro, buscar fotografías en, en color en, esas, en esos periódicos y son un desastre. Entonces, eh, hoy lo vemos como algo natural. Si nos vamos 70 años atrás en el tiempo, eso supuso una verdadera revolución, una transformación en la profesión y en la industria, ¿no? Es el primer autor que vemos con diapositiva en esta sección. Sí, ¿eh? además vamos a ver algo ¿Qué muy interesante. Eh, sí. sí, sí que es verdad. Eh, en 1962 publica su obra Elements y en 1975 el, un libro en el que tardó 13 años, creo, en, en obtener las fotografías que se llama La creación y que desde luego ha despertado mucha, mucho mi curiosidad y voy a, voy a buscarlo. Por, por internet alcanzó la cifra la nada despreciable cifra en aquel entonces de 350.000 ejemplares algo más que el fotógrafo de naturaleza aunque ya va por, por una cifra más que aceptable verdad Nunca veremos esto. <laughs> quién sabe <laughs> bien hecha este inciso este, este, esta broma este apunte muere en Nueva York víctima de, de un ataque cardíaco según creo en, en, en 1986 no y bueno, vamos a ver algunas fotografías en blanco y negro, un par de fotografías en blanco y negro, y, un, y luego pasaremos a, al color, ¿no? Vamos pues aquí con estos niños con... Este hombre además tiene un, un, una capacidad visual extraordinaria. Fijaos que decía además una cosa que a mí me está haciendo pensar, que cuando nosotros observamos, apreciamos el mundo que nos rodea, salvo algunos, por limitaciones eh, fisiológicas, miramos con los dos ojos, tenemos una visión panorámica, pero sin embargo cuando lo hacemos a través del visor, cuando componemos con los dos ojos, pero cuando estamos viendo por el visor, lo hacemos con un ojo. Y disparamos con un ojo lo que hemos visto con los dos. Y después el espectador nuevamente ve la, la, el resultado final de la fotografía nuevamente con, con, con los dos ojos. Con lo cual, a mí esto me parece sorprendente que alguien se lo plantee con... La, con, con oh, a mí desde luego me, me ha parecido algo sorprendente. yo Jamás se me hubiera ocurrido pensar sobre eso. Pero ahora, sin embargo, ha despertado también pues, mi curiosidad y... y, y y es más, en una de las anécdotas que, que recomienda a un amigo fotógrafo que hacía composiciones y no obtenía resultados, le decía que fotografías un poco a ciegas, de alguna manera, para dejarse llevar por los sentimientos. Y además eso después lo, lo aplica al proceso. Él sigue sus consejos y luego no ve resultados. Dice, pero vale, pero ¿cómo imprimes o cómo, mejor dicho, cómo revelas, cómo procesas después tus fotografías? ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Pues, en fin, con unas reflexiones bastante de, profundas y de corte filosófico, ¿no? A mí me ha, me ha sorprendido mucho. A mí me sorprendería que se hicieran hoy, pero que se hicieran entonces esta reflexión no me sorprende nada. Bueno, pues quizás. Yo es que estoy... Es cierto. Prisioneros de vuelta a casa, de 1947. Esta es una de sus fotografías en blanco y negro. Eh, él decía, además, de, sus, de su época de fotografía en, en la posguerra. Eh, que era una etapa gris en, en, en su vida. Y entonces el color fue algo, algo nuevo, como una nueva primavera, como un resurgimiento. ¿no? La, la primavera que, que le ofreció también una, una posibilidad de evadirse de estas escenas, donde vemos aquí una foto exhibida por esta. Además, yo os pido, fijaos un momento, de concentrarse en el gesto. Yo lo, es lo que he hecho, en el gesto de la madre. Vamos a extraernos y miremos esa mirada y lo que está transmitido. Y luego, tras unos minutos, observa si nos, si nos quedamos unos minutos. Y luego nos vamos al, al gesto de, de este prisionero que regresa seguramente al, al, al hogar, a su casa, a su país, a su patria. Resume, condensa de una forma soberbia todos los sentimientos que producen la, las guerras. ¿no? Y los otros espectadores de la escena detrás, algunos indiferentes. ¿eh? Vamos, a mí me parece una fotografía magnífica. Es que no necesita fotos. Efectivamente. Y esta tampoco, del Wunheim en 1951. Fijaos qué sencillez. Apenas eh, una, una ligera gradación desde el gris al negro, sin esa ratio, en esa proporción, desde el 0 al 255, no, no es preciso, y apenas unas líneas curvas y una figura humana. ¿no? Dos fotografías, bueno, destaca también por algunas imágenes, abstracciones, yo, si los títulos no soy capaz de saber qué son y tengo que mirarlas tranquilamente, ventana japonesa o Soapy Window y Soapy Water. La de la derecha. Yo creo que además las dos parecen en unos cristales, pues seguramente cuando pase y observa a alguien limpiando los cristales, de algún escaparate, ¿sale? esta foto podríamos hacerlo hoy en día cualquiera de nosotros. Pero parece el mar, la de la derecha, bueno, podemos especular sobre cualquier cosa. Es decir, la de la izquierda pueden parecer plumas, no sé, es decir, pelos, cabellos, una textura sorprendente, ¿no? Bueno, y la llegada de, del color, pues lo transforma. Esta es una un reportaje que realiza para la Revista Life, eh, creo que es en 1962, de 24 fotografías de Images of a City, imágenes de, de una ciudad, ¿no? que publica Life, y esta es una de las, de, las, de las fotografías y vemos que introduce algo que destaca en su obra también y que vamos a ver, que es el, el movimiento. Eh, bien, la, la película en, en color Kodachrome, pues, permit, reunía unas características especialmente en cuanto a su lentitud que le permitieron pues experimentar él se enfrentó a un reto y tuvo que, que seguramente reinventarse ¿no? y bueno el, el éxito de esta de esta serie de este ensayo fotográfico le supuso el encargo de otras más como son de eh, Globe of Paris. Eh, pues no recuerda globo exactamente qué significa globo es un niebla o algo así sí, o un nebulo, efecto el, el efecto neblina nebulosa sí. no de, en 1955 y en venecia en 1956 y ahora veremos un par de fotografías, tanto de parís como de venecia, a, a continuación. ya podemos ver aquí en estas imágenes eh, la preocupación por el color. además, él decía que la, en, además de, de otras muchas cosas, obviamente, que hay tres factores que consideraban las fotografías importantes, la forma, el contenido y el color, y que no siempre el color mejora una composición. ¿sí? al contrario, en ocasiones, por lo tanto, es uno de los elementos, yo recuerdo, además, la, 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 las palabras de Tino Soriano en ese sentido cuando estuvo aquí también, ¿no? Que es uno quizás una de las cuestiones que requieren mayor entrenamiento, mayor práctica y mayores años para poder manejar con, con eficacia, con soltura con, con resultados artísticos como vemos aquí. Y fijaos que además veremos eh, composiciones muy muy equilibradas, muy bueno más que composiciones, no solo composiciones o composiciones con el color, ¿eh? con el color, con con tonalidades muy, muy acertadamente elegidas en cuanto a los momentos y colores complementarios, eh, de tal forma que, que nos evocan, nos transmiten sensaciones. ¿eh? Más allá del, del propio escenario, de, por sí la Torre Eiffel es un símbolo, y en este caso, esas dos espectadoras en, en primer plano, pues inmediatamente nos sugieren, nos traslada al lugar, pero la atmósfera que provoca el, ese, esos colores, en este caso eh, tan suaves, azulados, eh, pues refuerza esa sensación, en mi opinión. Y estas son otras imágenes de, de, de Venecia en 1955, creo. Y la, precisamente esa lentitud de la película que utilizaba de 12 de asa de, de Kodachrome hace que, que juegue con las siluetas con exposiciones más lentas y obtiene pues esa sensación de movimiento eh, en, que vemos en el barquero, en, en, la, en la góndola veneciana. Y esos contraluces con los atardeceres, con esa saturación de los amarillos y esa atmósfera fría en la de la izquierda, que tan bien le viene a, a, a ese ambiente veneciano. Y además, fijaos que, o sea, vamos a ver, todo el arco arcoíris aquí, en, en sucesía. Si nos vamos fijando, yo he tratado que la selección de fotografías represente un poco ese, ese manejo en, en toda la gama tonal. Y aquí vemos nuevamente esos amarillos combinados con esos ocres, sienas, tostados. Claro, si, si vienes un pintor aquí, en lo que yo digo siena y amarillo y tostado, él seguramente nos diría 60 nombres distintos de colores. ¿Qué le vamos a hacer? No llegamos a tanto. Bueno, el proceso de transfer, eh, o transfer, pasamos a la siguiente, es un proceso de transferencia de color o de colorantes, que es el que en la era de, de la diapositiva alcanzó la mayor eh, fi, fidelidad en cuanto, y mayor calidad en cuanto a la, la representación de los colores. Sin embargo, era un proceso muy complicado. Eh, que recurría, requería una, un gran entrenamiento durante años y muy pocos alcanzaron a, a manejar con, con eficacia, con, con soltura. Eh, se, se desarrolla a partir de los años 30 eh, y se comercializa por Kodak a partir de 1946, creo que en el 92, y sí, en el 92, interrumpe la, la comercialización de los productos para este proceso, aunque hoy en día eh, alguno, algunos círculos todavía practican esto de un modo nostálgico. Y, y siguen haciéndolo pues como pasa con otras modalidades de la fotografía pero sí que hay ciertas dificultades en conseguir pues eh, los materiales precisos para para este para este procedimiento hay un vídeo de 1970 creo por ahí en, en YouTube que si lo buscáis podéis ver cómo, cómo se hace este proceso que es, es podéis verlo está en inglés no, no, no es de gran calidad y básicamente la, la película se somete a tres filtros de color se hacen sus máscaras y después mediante esos eh, baños y con, con tintes magenta, verde y azul, se obtienen tres gelatinas. Las gelatinas después se, se transfieren directamente sobre el papel, es un proceso complicadísimo, uno tras otro, además, en un orden. No sé si el magenta es primero, el verde a continuación y el amarillo, amarillo después. Cuando hablaba antes de la durabilidad de... Hablabas tú de la durabilidad. El, el, estas gelatinas y mediante este proceso se alcanzaban también eh, permanencia en el tiempo prolongadísima. En, en el caso de los tonos amarillos de hasta 185 años, según he, he podido leer yo. O sea que fijaos, eh, todavía nos queda un poquito para llegar a, a eso en ese sentido, ¿no? Bueno, pues había pocas personas que, que miraron. Fijaos aquí en este, en, este, en este río de oro en el centro que me parece una fotografía excepcional y que el color ha, ha, ha podido, en este caso, con un manejo acertado, además de otros valores, la luz, el momento, la composición, bueno, pues verdaderamente sí que... Y, y, y además el título, yo creo que le viene como anillo al pelo, ¿no? Además, yo he descubierto un fotógrafo también paisajístico y de naturaleza, en Haas, sin duda. Bueno, otras imágenes, Rosa de 1970 y el bosque de Aspen en 1978. Pues, fijaos también esos rojos y, y, y el verde. Bueno, vamos viendo el arco iris cómo va apareciendo, representado de una forma absolutamente sorprendente. Pasamos a, cambiamos de, de registro y nos vamos a ver algunas de la creación. Qué pocos elementos, pero fijaos esa verde con la ola rompiendo, con esa, esos azules tan profundos. Esto está hecho en Tobago en 1968 y fijaos la creación, inspirada según parece en, en el Génesis de, de la Biblia, ¿no? Un trabajo que además le supuso 13 años de, de, de viajes y de fotografías. ¿no? Y se condensó en, en este libro que es fantástico. ¿Qué la has visto tú en el postiguet? La finita, la que te he comentado era similar. ¿Y qué me dices de estas? De esta, de esta cascada. Y de, bueno, además fijaos la temperatura de color de la izquierda tan fría, tan fría. ¿Quién había hecho esto hasta, hasta ese entonces? Sí, para eso se utilizaban las películas de usted, ¿no? Expuestas a y además con diapositivas me acuerdo no sé si vosotros los que hacéis diapositiva del público o en internet hacéis una cosa que se llamaba el preflashing que era exponer todo el carrete a un gris volver a, a, a rebobinar hasta el punto de inicio y exponer sobre ese gris la foto para que saliera más suave y, yo creo que entendíamos el soporte de una manera que todavía no entendemos el soporte digital, o por lo menos mi generación. Imagino que los chavales que ya empiezan en digital llegan a entender eso de qué hacer con el soporte para según qué cosas, como hacía Man Ray, por ejemplo, en, en esas experimentaciones. ¿no? Sí, además, el, el fijaos que nosotros tomamos nuestras fotografías, los sensores de nuestra, nuestras cámaras incorporan esa, esa matriz de color y el procedimiento es el mismo que esa. Esa transferencia de colores con esas. Yo es que en cuanto veis el vídeo, te imaginas el sensor y es lo mismo. Tenemos lo mismo, este proceso es exactamente lo que hacen nuestros sensores digitales en la fotografía. De hecho, esas diapos de, de ISO 12, ISO 8, ISO 20 y tantos eran para reproducir. O sea, se, se, se inventan para reproducir obra, para reproducir cuadros. Y hay quien decía: bueno, pues si está libre de grano, yo voy a utilizar esto para naturaleza. Y por de ahí vienen esas, esas velocidades largas de obturación, sí, sí, sí. luego sale una imagen limpia de grano. Uh -huh. Bueno, más imágenes de ese libro de la creación, de, de vistas cenitales, vistas aéreas, eh, eh, nos recordará un poco también a lo que nos hablaba de Héctor Garrido de los fractales, ¿no? en, en esas imágenes, fijaos el comportamiento de esas olas de, del mar con esos patrones tan tan interesantes. Y bueno esa bandada de, de aves, no sé si sean flamencos, no no quizás sean flamencos, ¿no? Sí, claro, casi, casi. Y nuevamente, pues... Uh -huh. Otra vez dos, dos imágenes con, con poquitos elementos de, de ese corte tan sencillo, pero que logran. Eh, también esto me hace pensar en la, esa hipótesis sabana de la que nos hablaba José en, en, en composición, y que aquí, desde luego, vemos dos ejemplos. Más, a mí personalmente, más el de la izquierda, creo que se ajusta más a, a esa, esa teoría, donde vemos un, un campo con esos rayos del sol a mitad, ese camino que nos conduce a dos o tres arbolitos, y la foto me parece extraordinaria. Y la de la derecha, pues. Lo, además se introduce en este caso la escala, la dimensión, fijaos esos pequeños árboles y el espacio, esas nubes tan, tan enormes eh, que nos hacen pensar y la inmensidad de la, de la atmósfera que nos envuelve, que nos rodea, ¿no? ¿Sí? Amantes de nieve, desde luego, además en este caso creo que el título le viene que ni pintado, fijaos esas, esos cuerpos que parecen eh, yacer desnudos, el ombligo, las curvas, esa, desde luego es absolutamente eh, sugerente, ¿no? Bueno, y, y hablamos un poco del movimiento. Haas experimenta también, pues gracias a esa película, con profusamente, con el, con el movimiento. Nosotros vemos estas. Si no ponemos el título de Figuras desenfocadas corriendo, que es la traducción más o menos del inglés, pues a lo mejor nos cuesta un poquito más pensar. Esta fotografía está tomada en la playa. Vemos ahí, pero vamos, son dos figuras casi fantasmagóricas. Yo creo que son dos mujeres, porque hasta aparece la coleta, no, en, sobre todo la de la izquierda que vemos. Y utiliza fondos en los que además selecciona el color. Fijaos que bien le va el color también al, al, a las siluetas. Y maneja el, el desenfoque para transmitir eh, nuevos estímulos, estímulos visuales, eh, prácticamente desconocidos en, hasta, hasta el momento. ¿no? Eh, el éxito además de, de algunas fotografías eh, de Venecia, por ejemplo, hace que Life le encargue fotografías de deportes. Él no era muy. Era un espíritu bastante libre y no, no gustaba mucho de esos encargos pero aceptó el reto. Y fijaos, decía él, la idea principal era liberarme del viejo concepto del momento estático para conseguir una imagen que comunicara al espectador la vida de una cuarta dimensión, que se podía descubrir a través de varios momentos, mucho mejor que en uno solo. Cuando pensamos en una determinada música, no recordamos un tono concreto, sino una melodía, un tema o un movimiento. Así, en la danza no se busca nunca un momento. También en este caso... Se trata de la belleza de un movimiento en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues a la derecha una paloma, parece un, un pájaro en vuelo. ¿no? Futurismo. Futurismo, sí, sí. Y a la izquierda, pues una carrera. Eh, se vino a España también, y este es el, he dejado el, te el texto sin traducir, que es Belleza en un arte brutal. ¿eh? Algo que fue objeto también de un reportaje de la revista Life en 1957. es Algunas de sus escenas de corridas de toros en España. ¿Nos ¿No recuerda algo? Yo me pongo a pensar en un pintor y me, me llevo a Goya, ¿verdad? Pensar en la serie de tauromaquia de, de Goya, ¿verdad? En blanco y negro, ob obviamente, eh, pero vamos, sí que desde luego me transmite, no sé, recuerdos de, de, del notable pintor español. ¿Mm? Además, parece ser, utilizaba para estas escenas una cámara de visor directo. Él, con el tiempo, por lo que yo he leído, se da cuenta de que en las imágenes de este tipo hay algún elemento central que, los, es, que es lo que nos permite o permita al espectador identificar la escena pues seguramente en este caso sea el cuerno del toro, el capote, la montera del torero en la derecha las banderillas y él desde luego esto es, a ciertos errores habría infinitos y a base de pruebas consiguió desarrollar un método de trabajo que le servía de tal manera que seguía los objetos en movimiento hasta que situaba los elementos de una manera más o menos ordenada en el marco ¿eh? sin necesidad de, re, de recurrir a a otras artimañas. Seguramente el recorte en este tipo de fotos no creo que funcione muy bien. Yo creo que no. Bueno, eh, obviamente en Estados Unidos también. Fijaos que hay otro, algunos otros autores como Joel Mejorovich, creo, o Stephen George, eh, digo creo por el apellido que no sé pronunciarlo muy bien, que fueron también notables autores, o son, porque por ejemplo en el caso de Stephen George está vivo todavía. Joel no, no, no soy capaz de decirlo y yo cuando he visto algunas de sus fotos eh, no era capaz de, de entenderlas no, no las comprendía de hecho pero cuando ves el, el te fijas en los colores entonces descubres cosas y, y en estas fotografías urbanas eh, tan confusas con tantos elementos eh, parece un caos pero sin embargo al final dices hay algo que lo ordena y es el color yo creo que es el color ese cielo negro esa calzada también de esos tonos tan oscuros y ese contraste con los luminosos, pues yo creo que es, al final es lo que hace que la foto resulte, porque de no ser así, yo esta imagen no me la, no la, no la veo en blanco y negro, yo creo que sea tremendamente confusa, creo yo, ¿eh? sin embargo color es lo que le da sentido a esta, a esta, fotografía, y es algo que creo que es muy difícil de, de apreciar y de conseguir, ¿no? Bueno, ay, perdonad, esta está repetida a la de izquierda, lo siento, lo siento ¿eh? Pero bueno, la disfrutamos día otra vez. ¿eh? Y la de la derecha, pues, fíjense, además, esto será pues alguna escena de, de, de colorado, seguramente. ¿no? Una barbaridad, ¿verdad? Me asombra, por un lado, la vigencia que tiene esto, porque hoy en día lo ves y te quedas pasmadísimo, imagínate entonces. Y, vamos, y este tío sabía algo que se traía ante manos. Sí. Este... Sabes que a veces hemos visto autores que tú y yo no hemos mirado así como sí. diciendo, eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sí. esto es un valor muy sólido, este tipo. Sí, sí, es, 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 es fantástico. yo recom... Además, al final vamos a ver las dos galerías que yo recomiendo para... Pero yo desde luego este libro de la creación creo que es una obra de arte, creo que es un hito. Además, cómo y... huye de sí. la gente, al principio blanco y negro, personas, y de repente se evade y no saca ni un edificio, ni... bueno, en, en muchas obras de la creación. Sí, sí. Incluso las de Venecia, es que decir, ves las fotografías de Venecia y has visto la de los gondoleros o ves la de la izquierda, de las góndolas con ese, y busca una, atmósfera. una atmósfera, transmitir calma, serenidad, ¿eh? sí. Bueno, algunas abstracciones yo no adivino a Hola en Tobago, pues, perdón, eso está mal, eso está mal, es, es que la diapositiva es una abstracción, eh, borraremos el texto de ahí, ¿no? Es una abstracción que, bueno, puede ser una pintura, un graffiti, cualquier cosa, ¿no? alguna más, vamos a ver a continuación. de... Hay algunas fotografías que han sido recientemente descubiertas también. Bueno, pues aquí vemos, además, que si se, permi se me permite la licencia le pegaba a todos los palos, ¿no? ¿Eh? Las abstracciones, composiciones de paisajes, con gente, fotografía urbana, y siempre con un dominio, una preocupación por el color el amarillo y el negro, pues además es una, 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 una combinación que en diseño gráfico hoy en día está muy muy en boga y muy muy presente en, en, en mucha cartelería si nos fijamos en muchos diseños ¿no? en, en algunas marcas también bien estas son algunas de, de sus fotografías algunos eh, descubrimientos recientes que está en la propia página de de, de además me gustaría decir con respecto al color él no, cre, no creía en las teorías él le gustaba leerlas todas y luego no hacer caso a ninguna además eh, era, era curioso este hombre con, con respecto al color, porque decía que no hay una fórmula secreta. Eh, que muchas veces las fórmulas y esas reglas de las que tú nos has hablado son el no, fruto no, de. No, 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 no. Bueno, perdón. Yo no he hablado de reglas. No, no, no. si ah, lo voy a no, matizar. Me las he cargado todas. A eso voy, como él también. Vale. A eso es a lo que voy. Es que no me has dejado terminar. La vale, frase, vale, vale, Dios vale, vale, mío, vale, vale, parece vale. que no te conozco. No, pues ya te miraban aquí, ya no, te miraban, no. ya, Yo ya he visto cuñas. Es ahí. que él, 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 él precisamente opina sí. algo en esa línea. Es decir. Las reglas no son más, o las fórmulas matemáticas, que el resultado de buscar una fórmula a una experiencia previa, a traducirlo, en una, a sintetizar una costumbre, una corriente o algo en una fórmula, que verdaderamente eh, no es más que eso, el fruto quizás de la experiencia. ¿eh? No es algún patrón. Él, al contrario, él decía que había que ser un, es, un espíritu libre, creador, no, no seguir esas, esas reglas. Se las cargaba todas, todas, igual que las fórmulas o las tiras con respecto al, al, al color. El único don que reconocíamos en composición, si sí hay, el la única concesión a un don, a una facilidad, para, es para el color, desde luego. O sea, hay personas que no sé por qué tienen una facilidad para combinar los colores que, pues, que, que supera a otras. Sí, eh, yo en casa tengo una que lo combina muy bien, desde luego eh, me, me da sopas con una arena, eso sí sé si me lo permite. Bueno, Nueva York, 1971, es verdad. Bueno, esta es una de las últimas fotografías también, eh, fijaos que muere en 1986, casi 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 ya en los albores de la, de la época digital, en 1992, fijaos, cuatro, seis años después, el, el proceso de eye transfer ya no hubiera podido realizar algunas de estas fotografías muy laboriosas, de varios días de, de trabajo, de días de trabajo. ¿eh? Además esas gelatinas que obtenía permitían tras lavarlas en agua caliente, después volver a trabajar con ellas ¿no? y obtener nuevas, nuevas fotografías. ¿eh? América, 1967, esas también, fijaos, son de las últimas, y en, con esos amarillos tan cálidos, ¿eh? y bueno, yo he puesto las dos, porque creo, juntas, que creo que, como dice la, esa frase también, que a lo mejor alguno de vosotros ha oído, die, eh, una fotografía borrosa, valgase, va, vale lo mismo para una de estas, es un error, Diez es un experimento, y cien son un estilo, ¿no? Pues aquí hay un estilo, sin duda. Eh, Chile es algo así como, eh, en este caso, frío, creo que es. Esto es un efecto de frío, esto es una hoja de, de césped o de, de hierba o algo así. Fijaos qué abstracción más, más fantástica. Y hay una muy parecida continuación, ¿sí? que en esta es Hierba helada de 1968. ¿no? Esta sí que es Chile Grass, era el, el, el título original en inglés. Bueno, y esto, pues, en su foto. Pero fijaos, además, la, la variedad de temas que fue capaz de, de abordar también. Obviamente, los escenarios urbanos, pues, al ser un, una persona que al final se afincó en los Estados Unidos. Fijaos la, el, el cuadro, el, el cuadro. Fijaos he dicho el cuadro, el cuadro de la derecha, donde vemos esas nubes que son el reflejo en un escaparate y vemos ahí, pues, una escena, pues, la Virgen, el Niño Jesús. Seguramente será un cuadro o alguna representación pictórica. ...en el interior de ese edificio... ...y cómo ha conseguido combinar ambos elementos... ...para crear ese, ese resultado. ¿Podría ¿no? ser una doble exposición? Podría ser una doble exposición también, sí. Bueno, y si queréis saber algo más de, de este gen autor... Os, ...pues os invito a que visitéis esta web... Eh, y, ...y podéis incluso comprar algunas de las fotografías. Las impresiones en... ...bueno, si alguno se atreve... Eh, ...por eso voy a decir los precios más o menos... Eh, en, en el proceso de transfer de transferencia de colorantes, están pues, de los 8.000 a los 30.000 dólares aproximadamente, ¿no? Firmadas por... <laughs> o sea que no son, baratas, no son baratas precisamente, ¿no? Se le ocurren Pero... las ideas. <laughs> bueno, quién sabe. Yo desde luego acepto regalos por Navidad. <laughs> Bien, y aquí podéis ver pues su, su fotografía y esta es otra donde también tenéis otra, otras escenas, o, eh, otras imágenes captadas por este genial autor austriaco la solitaria marilyn ahí va. la solitaria marilyn también tiene retratos en blanco y negro podéis ver también o sea que fijaos eh, eh, además creo que este esta captura de pantalla representa muy bien su, su obra su la variedad fotografías de naturaleza de paisaje retratos en movimiento en blanco y negro y escenas urbanas nocturnas un poco de todo no has visto la última la vas a ver ahora la última. La es, última, abajo tú, a la derecha, ¿no? Es el espacio, otra vez. Mírala, ahí está. Me espacio. la he dejado para el final. Sabía que le iba a gustar. Eh, yo he visto en, en su web, se llama The Cross, la cruz. Aunque la he visto con otro título por ahí, que son Misty Huts, que es algo así como alturas eh, con niebla. Mist es niebla, pues... El enemigo de la fotografía es lo... Con, nunca mejor dicho. Esto esta es su filosofía. Es lo convencional. Las reglas fijas sobre el cómo ves como... Y no me has dejado antes. Mira, hemos ido al camino. Eh, hemos ido al camino. Me está conduciendo por la senda adecuada. Su salvación vendrá de la experimentación. Así que me sumo a, a la doctrina del maestro y la prometo no hab hablar más de reglas en lo, en lo que nos queda ¿no? en este periplo. Y bueno, pues este señor era Ernst Haas, el fotógrafo del color, 1921-1986. Muchas gracias.